generó un vacío diferente al de hoy, ¿no? Pero que lleva a un nivel muy alto de indecisos que pasó del 40%. Entonces, las dos opciones que había en ese momento, que eran Alan García y Alejandro Toledo, no eran muy de convencer a los votantes, ¿no? Entonces, uh-huh. En un momento dado subió al más de 40, 42, 44%. Ya, pero... regresamos a un nivel más o menos parecido. Pero en esa época, bueno, Jaime Bailey, por su picardía y por el descrédito, como que empujó con eso, pero siempre se tomó como una broma, como una iniciativa aislada. Jaime no es, nunca ha sido una persona especialmente popular, digo, en la base del Populorum. Su programa era de noche, llegaba mucho a la B. Y claro, sonaba como un humor, la gente dice, sí, 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 pero esta cosa cambia. O sea, la calle está muy molesta con los políticos de todo el Perú. Vox Populi dice eso, hace poquito otra encuesta que se llama GFK, no dijo 40 y tantos como tú, sino dijo 30 y 22, es decir, los que no quieren a ninguno y los que no saben y no opinan, eran 50. O sea que la Exacto. verdad, sí. los matices son matices, pero sí. el fondo del asunto es el mismo. Claro, puede ser que no sabe, que no opina, que va a votar en blanco, que no va a ir a votar, que va a votar viciado. Puede ser cualquier manera de no tener un voto efectivo por un candidato, ¿no? Eso hoy en día en todo el Perú está entre 40 y 55%. Claro, en Lima estamos a veces muy de espaldas a lo que pasa en el país, ¿no? Pero hay distritos, provincias, regiones donde los indecisos están en ese nivel de 45 a 55%. Y digo eso porque así como el común de las encuestas van por ahí, entre el 40 y el 50... Cuando sumas, digo, el no me gusta Exacto. ninguno y estoy pensando, cambiaré mi voto. También las encuestas te dicen, pues, que el que puntea, que es más o menos Renzo, que va entre 12 y 15. El segundo, que puede ser, no sé, Belmont, que puede ir entre 10 y 11, 9. Urresti, que puede ir entre 7 y pico. Pero todos los demás, o sea, del cuarto para abajo, son casi errores estadísticos. Cosa que asumo los debe frustrar, porque todos están haciendo su campaña en la medida de sus posibilidades. La verdad es que no hay ningún plan que destaque sobre el otro, ninguna idea especialmente llamativa. Todos más o menos ofrecen lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden sentir su jefe de campaña ahorita si no tienen una encuesta, algo que les diga para dónde van, para dónde tendrían que ir, si a la gente no le importa el tema municipal? Claro, el fenómeno que está ocurriendo es el siguiente. En ese momento el nivel de indecisos es muy alto, entonces el voto efectivo está entre el 45 y 55%. Y ese voto se lo tienen que repartir, esta vez más candidatos. En Lima hay 20, 21, ya perdí la cuenta. En Huaral, que es una provincia de 140 mil votantes, hay 19 candidatos. Hay un candidato por cada 7 mil, 8 mil ciudadanos ahí. Entonces... es un porcentaje muy bajo de voto efectivo y una cantidad muy grande de candidatos. Entonces, lo que se tiene que repartir es muy poco para muchos candidatos. Lo que le toca a cada uno es bajito. Entonces, en todo el Perú, quienes lideran las encuestas hoy están entre 12 y 15% en este momento. El caso de Renzo Rayardo, que está alrededor de 18 o 20 puntos según distintas encuestas, es un caso más bien un poquito excepcional en comparación con... O sea, que quiere decir que está mejor que los demás. Ahora... Otra de las cosas que ha sido parte de la historia última es que han ganado las contracampañas. ¿A qué me refiero? A los que estaban arriba los tumbaban con audio, con video, con... Salvo Castañeda, que ha sido un tema a estudiar y que nunca nadie me lo ha explicado, porque Castañeda no es un tipo que le importe mucho ser simpático ni es locuaz. O sea, en el trato personal, Castañeda es amable. Te sonríe, te hace alguna broma, es un tipo llevadero. Pero no es que él se muere de ganas de ser simpático. Él no es Belmont, no es Alan García, él no es Keiko, que siempre te sonríe. Él es como es. Habla poco y ganó, pero por goleada, pese a unos ataques mediáticos increíbles que hasta el día de hoy persisten. Pero normalmente los que han estado arriba les han metido un fusilazo. La contracampaña. Pero ahora hay una contracampaña contra todos. Claro. Pues si la cosa sigue así por inercia, ¿irá a ganar Renzo Rayardo? Salvo que le saquen pues audio o una cosa de esas que hay ahora una campaña últimamente... muy fuerte contra Rayardo, pero mucho más fuerte son otros temas que están haciendo pasar la elección municipal a un segundo plano de opinión pública, ¿no? Por ejemplo, hoy en la última semana el tema del enfrentamiento ejecutivo legislativo es fuertísimo.
fuertísimo. Entonces, si pasó algo con un candidato, pasa a un segundo o tercer plano. El tema de los audios es fuertísimo. Ajá. El señor Hinostroza está trabajando para los candidatos que van adelante, porque está evitando que las campañas negativas contra ellos tengan un mayor efecto, porque entonces Hinostroza... La red la domina Hinostroza y los cuello blancos. Exacto, ¿no? O sea, ni siquiera ha sido defenestrado por los intocables de la victoria. Exactamente, ¿no? Ahora, por otro lado, este nivel tan alto de indecisos, en general siempre hay un nivel muy alto de indecisos en el Perú, ¿no? Acá no hay mucha cultura política, mucho interés en la política, entonces pero esa vez está mucho más alto, y es por un efecto inmediato de la crisis del Poder Judicial, que no es solo del Poder Judicial, porque involucra a todo el sistema político, ¿no? Entonces, ¿el ciudadano qué hace? Conecta el tema de la corrupción visible en el Poder Judicial con las autoridades a las que quiere elegir. Ajá. ¿No? Y en el caso del Callao eso es muy visible, ¿no? Porque entonces el juez Ríos y otros jueces han estado ahí muy vinculados a autoridades dentro de la región, dentro de los municipios, en fin, ¿no? Entonces eso se extiende y ese hartazgo, ese malestar lleva a que no haya ningún entusiasmo por elegir un candidato. Ahora bien, todos están haciendo sus campañas. Ahora con esta cuestión de los financiamientos ilegales en las campañas, no hay ninguna campaña que descolle pues, por una inversión inusual, y todos están tratando de hacer el shaking hands, ¿no? De caminar por la calle y dar la mano. A mí eso me parece buenísimo, claro, porque la gente tiene que caminar la calle y hacerse conocido. Pero ¿cómo hacen los que no los conoce nadie? O sea, por decirte, el pobre Dittel Columbus, Velarde, ahorita me estaban pasando las hojas de vida de todos los señores. Hay pues 21 candidatos. O sea, ¿qué puedes hacer para hacerte conocido en 2 meses? Velarde ha sido, por dar un ejemplo, Velarde ha sido candidato a la alcaldía de San Isidro, ha salido en televisión un montón de veces, pero la gente en Los Cerros no lo conoce. Al propio Colorado Muñoz, ha sido alcalde de Miraflores, ha salido en televisión un montón de veces, no lo conoce. Pero siguen siendo percibidos como políticos locales, el caso de Velarde, ¿no? Y además San Isidro es un distrito con solo con menos de 80.000 votantes. Claro. Un distrito muy, muy pequeño, uno de los más pequeños de la Lima, del casco central de Lima. El caso de Columbus, a ver, lo conoce el 15% de votantes. 15% es 1 millón de votantes. ¿Tienes esa data de quién lo conoce? A ver, háblame de arriba para abajo, como tú quieras. Conocimiento del candidato. Para mí es la prueba ácida, ¿no? Los más conocidos son Urresti, está adelante con 85%, ha sido ministro y además es muy mediático y a los medios les gusta Urresti porque les permite hacer... No, da bait, el tipo está loco ya. Es simpático. Dice cualquier cosa, pero... Te mecha con él, se mecha con el otro, da rating, ya. Prende el ventilador y... No, sí, está bien, bacán. Pone play y es motro, ya. Belmont, 76%. Ajá. Que ha sido alcalde, es el hermanón, el promotor de la Teletón, tantos años. Y los padres, abuelos, le cuentan a los chicos también, ¿no? Tercero va Reyardo, con 75%. Ajá. Básicamente por su programa de televisión, más que por el hecho del rol de congresista. Bueno, ha sido 8 años congresista y el programa de televisión. Y el programa de televisión es lo que le ha dado mucho más conexión. Pero ojo, que uno de cada 4 limeños no te conozca puede pasar factura al final. Sigamos. Claro, claro, porque al final la pelea puede ser por muy poquito. Por décimas en algunos casos, ¿no? Sigue Lai con 74%, pisando de los talones a Reyardo. Luego Castañeda Pardo con 70%, pero más que nada es por el padre. Claro, yo no creo que lo conozcan a él. Sí. Saben que es el hijo de Castañeda. Ah, Castañeda, el hijo. Ok. Sí, 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 sí. Pues está bien, ¿le han endosado el papá? Sí. Ojo, el endoso de Castañeda podría terminar siendo una sorpresa en la campaña, porque Castañeda, en contra de la opinión de muchos detractores, tiene una solidez, cuando menos el 25-30% de los limeños considera que ha sido un muy buen alcalde. Claro, lo que pasa es que la valla está muy baja por ese fenómeno de que hay poco voto efectivo y hay mucho candidato. Podría haber una sorpresa en el caso de Luis Castañeda Pardo, porque por lealtad al papá o por endose, cosa que no se hace muchísimos años a los endoses, el tipo termine con 15%, 14%. Lo que pasa es, Philip, que también tendríamos que ver el rechazo, ¿no? Porque así como tenemos intención de voto, luego vamos a ver... Ahorita. ¿Por qué no votarían, ¿no? Correcto. Y vamos a ver quién se lleva la medalla de oro ahí. A ver, ok. Sigamos con el conocimiento. Digamos, luego sigue Bengolea con 69, Enrique Cornejo con 63, que se ha apagado, su figura ha disminuido en estas últimas semanas o en los últimos 2 meses. Él tenía un empuje que venía... Lo hemos invitado a Alberto, hemos invitado a todos a debatir acá... Y bueno, todo el mundo quiere debatir con Reyardo, cosa que es un error, pues, ¿no? Claro, porque ahí tienes un problema. Primero tienes que combatir contra tu propio desconocimiento. Hazte conocido. Correcto. Tu primer enemigo es que no te conozcan.
Claro. Y segundo, ¿qué pasa? Hay más o menos un quíntuple, sextuple empate técnico en el segundo lugar. Ya. Eso también le conviene a Reyardo, pues porque... Sigamos no con el conocimiento. Me llama la atención de Bengolea. Alberto tiene 35, 40 años en la escena pública. Yo consideré que él era el más conocido de todos. Bueno, las cifras nos están diciendo algo diferente. Capuñay sigue con 50%. La mitad de la gente la conoce. Ha subido, estaba más baja hace un par de meses, estaba en menos de 30%. Gagó está con 37%, yeah. Tiene cierta conexión popular. Jaime Salinas tuvo su momento el año 2002 que arremetió y claro, quedó muy cerca, ¿no? Está con 37%. Zurek 31%, Muñoz 26%. Este es conocimiento, que la gente sabe quiénes son. Gómez Baca, el alcalde de Surco, 18%. Dieter Columbus, 15%. Ahí nos quedamos, evaluamos a 14, porque son tantos que decíamos a gastar ahora, varias encuestas. Yo le tengo estima a Dieter Columbus, creo que es un buen tipo y sabe mucho, pero, o sea, Keiko quiere perder, ¿no? Porque si tú, después de 2 meses de campaña, tu candidato es conocido por el 15%, quiere decir que Yadrede puso un absoluto desconocido. Y con un respaldo partidario muy fuerte. Claro, pero ahorita el partido de Keiko es mala palabra para muchos limeños, pero a lo que voy yo, eso era algo previsible. Si vas a poner a alguien, pon a alguien conocido para que tenga su propio aire, porque ahorita Keiko no sale a la calle de la mano de Columbus, y Kenji, que es el otro que lo podría ayudar, ahorita es mala palabra. Tú te imaginas a un tipo conocido, ¿no es cierto? Conocido, de la mano de Kenji y de Keiko, o a la Moyano. La Moyano tiene una boca que se pelea a Urresti y lo hace chichirimico. Claro, el fujimorismo ha tenido candidatos como Hurtado Miller, Yoshiyama, ha tenido figuras fuertes. Era más o menos conocido, ¿no? Pero si eso le suma, ahora no tiene... Es buen pata, pues, pero como candidato... Pero no la va a hacer. Pero no tiene el feeling, el temperamento, no. Y tú, cuando ves un tipo serio que lo disfrazan con un kimono o lo hacen bailar, yo no entiendo eso de... De hazte popular claro, y baila. Claro. Y te pones a bailar y abrazar a la viejita, o sea... Además eso que bailas funciona, muy mal, Pero al margen de que bailes bien, o sea, el abrazar a la viejita y hacerte el popular y cargar al chiquito, yo creo que la gente no es tonta, la gente se da cuenta que estás actuando. Claro. O sea, que tú no paras por la calle, yo a la viejita que yo abrazo es a mi mamá. O sea, yo me cruzo con tu mamá y, señora Benavente, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto. Pero no me paro a abrazar. O sea, la gente no te va a creer eso. Sí. Pero todo el mundo lo hace y eso tampoco los ayuda. Tampoco. Y recuerda cuando Boloña fue a pasar una noche a un asentamiento humano la víspera de la elección presidencial del 2001. Claro, parecía un tour como viven los pobres. Tuvo algo... inverso, ¿no? Porque nadie esperaba que un hombre del éxito económico, personal, ha sido un superministro Boloña, que es un experimento social vivir como un pobre. La gente no lo creo que lo haya tomado a bien. Tienes que hacer cosas verosímiles, te tienen que creer, ¿no? Tienes que generar confianza. 8 y 27, vamos a ir a una pausa, vamos a la pausa, tenemos hasta las 8 y 30, a las 8 y 30. Entonces, sigo con esto. A ver, primer punto. Todos están bajitos. En tu encuesta, ¿cómo está la preferencia de votos? ¿Ya? Porque para mí, esto de acá ahorita es más importante que la preferencia de votos. De repente yo estoy equivocado. Pero si no te conocen, no vas a poder crecer. A nosotros preguntamos por los candidatos, perdón, Felipe. ¿Ya? Primero conocimiento y después valoración. Al que lo conocen, ¿cómo lo valoran? ¿Positivo, negativo o neutro? Entonces te da un índice de valoración, lo cual muestra una disposición. Finalmente, si valoras a alguien de manera positiva, eso te puede conducir al voto. Sobre todo, ese elemento de análisis es importante porque hay tanto indeciso que al final de cuentas tendrán que tomar una decisión probablemente, ¿no? A menos que alguien arranque una campaña para el voto viciado, voto en blanco. Correcto, o que le meta un petardazo a uno de estos, como hemos dicho, ¿no? Los resultados que tenemos en índice de valoración, ¿no? El índice se establece valoración positiva menos valoración negativa. Entonces, solamente hay uno que sale con valoración, con índice positivo, y todos los demás con negativo. ¿Quiénes son? Reyardo tiene 43% positivo y 18% negativo, ¿no? Sale con 25%. Te conocen, pero para que te conocen, no te quieren conociéndote. Entonces, ahora bien, siendo las 8 de la mañana con 28, nosotros hemos dado toda esta explicación previa para que se entienda el resultado. Según tu encuesta, si las elecciones fueran mañana, ¿quién ganaría? ¿Cuál es el orden de preferencia? Porque primero tenemos que explicar lo que es importante, de que esto es hiperrelativo, porque la gran cantidad de gente no quiere a ninguno. Es decir, ¿estamos hablando de cuánto?
Estamos hablando en primer lugar de Renzo Rollardo con 22%, ajá, segundo Belmont con 8%, tercero Urresti 6%, cuarto Castañeda Pardo 4%, igual Bengolea 4%, también Enrique Cornejo 4%. Con 3% Capuñay, Lai y luego con 2% Muñoz. ¿Cuál es el margen de error de esa encuesta? Esa encuesta tiene más o menos 4% de margen de error. Entonces, habrían unos que, o sea, en el peor de los casos estarían muy mal. Si nos ponemos en un caso regular, habrían varios en 2%, 3%. Pero su drama es que no los conocen o si los conocen, no los quieren. Sumado a eso, a que en la televisión, todos los que hacemos televisión, el que te dice lo contrario en radio y televisión miente, buscamos hacer rating. Y hoy no da rating escuchar a unos de estos señores en su santa misa del teleférico. Entonces, y todos, en vez de buscar exponer y generar discusiones, quieren pelearse con Rollardo. Claro. Pelea, y Rollardo los mira y dice, no, yo no peleo con ninguno. Y Rollardo apuesta, exacto, a que esta cuestión termine en 3 semanas y él ganó por poquito, pero ganó. Pero además acuérdate, eso ya ha ocurrido el 2006 y el 2014, todos se fueron contra Castañeda, ajá, pero todos, ¿eh? Ajá. Y no los movió para nada. Villarán salía en la televisión y decía, yo no robo, yeah, pero así, con todas sus letras, de una manera muy directa contra... Eso no lo bajó. Y además, otra cosa, al final, si perdió algunos cuantos votos Castañeda, esos votos no fueron donde la persona que más campaña negativa le hizo, que fue Villarán, yeah, fueron donde Cornejo. Igual fue el 2002, había una campaña, o el 2011, había una campaña muy fuerte de Castañeda contra Toledo, por el tema de la prueba toxicológica, ¿recuerdas? Uh-huh. Ya, al final cae Toledo, pero los votos no se los lleva Castañeda, se los lleva Humala. Nadie sabe por quién trabaja. Entonces, okay, atacan al que va arriba, pero no va a cosechar. Es como una piñata, ¿no? Golpear para, claro, sacar algo, ¿no? Entonces viene alguien. Nadie que sabe recoge, para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. 8 de la mañana con 31, una situación es bien complicada. Vamos a ver qué cosa podrían hacer cada uno de estos señores para mejorar. O sea, no solamente Rollardo, hay otros que tendrían que retirarse. Es un gesto político el retirarte. Renzo Rollardo se quitó de la carrera presidencial para no comerse un papelón. Y eso les podría estar dando un rédito ahorita. Es decir, si Renzo hubiera salido y hubiera sido yo quiero ser presidente como intentó y hubiera perdido su inscripción y se hubiera comido un papelón horrible, pues no hubiera tenido pues nada. Entonces, ahora habrá algunos que tendrían que retirarse para no comerse el papelón. ¿Qué podrían hacer otros, señores? Vamos a tener el consejo gratuito acá de Lucho Benavente de Voz Populi. 8 y 32, pausa, regresamos. Ya viene el Tigrillo con Alejandro. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. La radio más divertida y regalona. De mi radio, caribeña, número uno, caribeña, caribeña en todo el Perú, aquí en la chamba, caribeña, en la cocina, caribeña, en el mercado, caribeña, caribeña en todo el Perú. ¡Responde! ¡La caribeña sí suena! La familia es lo más importante. Un gran cambio con los tuyos, por lograr un gran futuro, donde puedan crecer juntos. Voy a estar siempre a tu lado para que construyamos juntos una ciudad moderna y segura para tu familia. Porque llegue un nuevo día de esperanza y de alegría, donde puedas tener tiempo al lado de tu familia. No voy a permitir que nadie le haga daño a tus hijos. Por eso, mi plan de gobierno tiene un enfoque de familia. Voy a hacer todo por tu familia. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca las 2 B's de Unión por el Perú. A Chimbote, tierra de, hoy te canto para ti. Chimbote, ciudad portuaria.
afincada en la región Ancash, capital de la nueva provincia de Santa, conocida por sus famosas fábricas de pescado y su industria siderúrgica, por ser un centro de transporte estratégico. Chimbote es Isla Blanca, los humedales, el progreso. Centros de recreación, playas inagotables, de bote a bote. Chimbote es exitosa por su gente. Chimbote, exitosa, te informa con la verdad. Nuestro Perú es de todos los peruanos. No es propiedad de algunos políticos que quieren entregar los municipios y regiones a sus hijos, esposas, hermanos y amigos. Si sigue esta conducta, solo garantizará más corrupción e impunidad. No permitas esto. Depende de ti. Depende de nosotros. Votemos por gente nueva. Nuestro país necesita un cambio. Un cambio de verdad. Un mensaje de Exitosa Perú. La verdad que es vergonzoso, vergonzoso. Aprendamos la lección. La democracia no tiene por qué ser boba, y menos la justicia peruana. Tendrá que responderle a la justicia. Él y sus hijos. Y los funcionarios que permitieron que esto se haga. Que tampoco se me vengan a hacer los mosquitas muertas. Pero como yo no tengo ningún interés, yo lo puedo decir. Porque ya es tiempo que juntos realmente le hagamos frente a la corrupción, la delincuencia y la impunidad en nuestro país. Por eso, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, estoy con ustedes en Exitosa Noticias. Amiga, te vengo a decir que estás junto. Voces que cautivan, cuerpos que enamoran. Las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. Alma Bella. La agrupación femenina número uno del Perú. Teléfonos para contratos. Bella. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977-30-7629. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, ¿qué te parece? Para que nadie se moleste, porque no quiero maletear a nadie. Tú tienes ahí la lista de las preferencias de la gente. ¿Le podés dar consejos a los primeros 8? ¿Ya? Porque yo creo que alguien, ¿quién está en el puesto 9? El puesto 9, pues, debe estar alguien con 3%, con menos de 2%. O sea, noveno está Muñoz, Jorge Muñoz, con 2.1. Ya, a ver, el flaco, ahí me cae bien Muñoz. ¿Consejos sí, para que mejore Muñoz? O sea, la primera que se me ocurre a todos esos es que hacerte conocido. Pero además, claro, de hacerte conocido, ¿qué más? No, tendría que tener un poco más de contacto popular, que él intenta hacerlo de manera muy esforzada, pero no le da resultados. Hay un problema para él y para todos los candidatos, que hay un espacio publicitario en televisión, en radio, masivo, que no se está usando. Tal vez ahora hay mucho cuidado por las donaciones de campaña, por los motivos que ya sabemos, y la publicidad en los medios de alto impacto es muy, muy cara, ¿no? Pero yo creo que faltaría publicidad en televisión para Muñoz y para cualquier otro. Pero ahora hay límites publicitarios también. No es que puedes meter un montón de publicidad, sino más. Entonces, eso también es un problema. Es una limitación porque impiden que el candidato sea más conocido y poder difundir su mensaje, ¿no? Ahora, sabemos que el ciudadano lo que quiere es la solución a sus problemas, ¿no? Pero de una manera genérica, los candidatos, yo les diría, lo que tiene que lograr es una conexión emocional, emotiva, que es lo que busca. Ya, ¿quién está puesto 8? Si el Colorado está 9, ¿quién está 8? Humberto Lai. Ya, el problema de Humberto Lai
al cual creo que todo el mundo le tiene aprecio, porque es de los pocos políticos que no debe tener mayor rechazo, es que él no hace campaña, él está ahí representando el inmenso poder del voto evangélico, y él, ni él no, es un señor muy mayor, no se va a poner a subir cierros, va a dar los mensajes que hay. Ellos, los evangélicos, quieren decir, aquí estamos. O sea, el voto evangélico no ha conseguido a alguien joven, potable, simpático, que deben tener evangélicos simpáticos un montón, y con rollo, porque hablan muy bien, pero su comunidad ha dicho, nos quedamos con nuestro pastor mayor. Y la verdad es que no creo que crezca, ni que le interese crecer, que es peor. Sí, además, digamos que el voto por alguna causa no es un voto que sea frecuente en el Perú. O sea, alguien no vota por un candidato por ser evangélico o por ser católico, porque los mismos candidatos no están poniendo eso en juego, esa propuesta, en este caso religiosa, en juego, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica han ganado algunos evangélicos en alguna elección hace pocos meses, ¿no? Pero ellos pusieron su propuesta religiosa en agenda en momentos de debate político, ¿no? Acá no hay eso, simplemente tiene esa característica de ser evangélico. Y sí, los evangélicos siguen al pastor Lai, ¿no? Ahora, pero ojo, hay un montón de iglesias evangélicas, ¿no? O sea, exacto, son bien, mucho más fuertes, sí, los evangélicos de lo que Lai representa, lo que voy yo. Claro. O sea, si Lai le interesaría, él pondría que abrir un espacio con mayor difusión de sus propias ideas, y los evangélicos deben ser, digo, con tranquilidad el 10% de Lima. Con tranquilidad. Sí, posiblemente un poco más. Y hasta un poco más. 15%. Hasta 15%. Y no es cualquier cosa tener ese techo, vamos a decir. Lo que pasa es que además que 15% son muy activistas, muy militantes. Sí, no, son gente comprometidos. Sí, son gente muy comprometida. Bien, luego está, yendo de abajo para arriba, Esther Capuñal con 3%. Es la única candidata mujer. ¿En qué puesto está? Sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete. Séptimo lugar. ¿Y ella ha crecido en las últimas semanas? Ha crecido en conocimiento y en votación. O sea, lo que pasa es que hay muchos candidatos que tienen entre 2 y 6%, que están empatados entre ellos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos que tienen entre 2 y 6%. Prácticamente, ya, pero con un empate Esther técnico, tiene, ¿no?, una superventaja, que al parecer no ha sabido aquilatar, que es la única mujer. Sí, claro. En circunstancias normales eso es una superventaja, pero también me pongo a razonar así ligeramente, y quiero que me ayudes. La Villarán también es mujer, Nadine también es mujer, y Keiko también es mujer. Y las tres andan muy bajas de popularidad por sus propios pecados. Entonces, ¿eso es a la hora y la hora algo que no le va a permitir sumar ella al voto femenino? Hay algo que es Hay un prejuicio hacia la mujer, hay un machismo escondido muy fuerte. Nadie lo va a decir abiertamente, ¿no? Pero no votan por una mujer, pues, porque hay mucha gente que no quiere que una mujer sea elegida. Pero ¿y la Villarán y Lourdes Flores? Claro, pero fueron circunstancias que llevaron a eso, ¿no? Aún así, al final, quienes han ganado las elecciones presidenciales en Perú han sido hombres. Las mujeres han avanzado bastante. Han llegado a disputar las segundas vueltas. Ajá. Han llegado a la alcaldía de Lima, el caso de Villarán, que ganó también. Bueno, es que esa alcaldía fue, pues, yo considero que esa alcaldía le iba a ganar Curi, ¿no es cierto? Iba a ser Curi contra Lourdes, y que iba a ganar Curi porque tiene mucho más cerro y mucho, sí, que Lourdes Flores, que la verdad es que nunca ha tenido los cerros de su lado. Digo, los cerros, las zonas populosas. Recuerden que cae Curi por mala inscripción, porque no era domicilio en Lima. Y de ahí cae Lourdes por el Potoaudio, y por eso es que gana la Villarán. Uh-huh. Porque la verdad es que la gente nunca entendió bien si la Villarán era comunista, era socialista, si tenía un plan de gobierno. Simplemente Lourdes dijo, la alcaldía le importaba un rábano, métanse la alcaldía al Poto. Entonces es casi irrebatible. Bueno, también tuvo un papel importante ahí Jaime Bailey. Cierto que es una figura un poco más elitista, si quieres, pero igual, claro, tiene un impacto. Pero después de decir eso, pues ya te empujaban y estabas en el precipicio. La diferencia, ¿no?, fue por décimas. Claro. Ahí hubo un fenómeno también, porque Villarán llevaba, no me acuerdo, como 10 puntos, creo, a Lourdes. Ajá. Y el debate fue el día lunes, y en una semana Lourdes acortó la ventaja y perdió solo por décimas. Ajá. Lourdes siempre pierde por décimas. Con Alan García perdió dos veces por décimas. Como que se ha vuelto experta en perder por décimas. Ese es el problema. Ni siquiera por un punto, pero bueno. Fue una circunstancia igual también muy, muy, muy particular. Sigamos. Luego está Cornejo en sexto lugar con 3,6. Se ha estancado Cornejo. Él venía con el impulso de la campaña anterior. Bueno, con gente más informada se sabía que había armado un equipo de gente muy capaz para armar un plan de gobierno municipal, que lo han estado trabajando durante 2 años, creo,
gente muy calificada. Pero en los últimos dos meses se estancó, se quedó. ¿No será porque él no se puede desligar la imagen de ser aprista? Pues todo el mundo sabe que es aprista, él ha sido pues este hombre pues mano derecha, mano izquierda, lo que tú quieres de Alan García, ministro de Transportes, está todo el tema de Lavajato, pero para el común de la gente, ¿cuánta gente lo conoce a él? De la gente que lo conoce, tú me dijiste que creo que estaba en el 50 y tanto. Ya, pero el 50 y 60% que lo conoce como aprista, y siempre lo ha visto al costado de Alan García. Y el problema es que los apristas no lo quieren mucho, ¿no es cierto? Porque irse el APRA y como se fue él, entonces el tipo ahí tiene, ¿cómo tendría que hacer él para subir? Porque técnico, capaz es y sabe exponer muy bien todo el tema de la infraestructura, es un tipo sólido profesionalmente, pero como que también le falta el enganche emocional con el populorum. O sea, no se puede cortar el bigote todos los días. No, eso es ya del pasado. Y ahora hay otra barba más moderna que usa la gente joven que conecta, ¿no? Si vamos a un aspecto formal de ese tipo, ¿no? Era como Valentín, ¿no? O sea, Valentín Paniagua sacó el chaparrón como un personaje de Conexión Popular, pero lo sacó muy tarde, ¿no? Entonces, él tenía un feeling muy distante, ¿no? Y eso también está pasando con Enrique Cornejo, me parece. Ahora, ocurrió una cosa curiosa, el 2014, él tuvo bastante voto juvenil, logró el 18% con una proyección de su vida muy rápida. Como que era la prisa bueno. Claro, y además se había desmarcado de Alan García. Muchos pensábamos, me incluyo, que esa pelea era más histriónica que real. Luego supimos que sí, realmente había una distancia muy grande. Pensábamos en ese momento que podía ser una distancia estratégica. Bien, luego está Bengolea. Bengolea va conectado con el deporte, pero eso no lo ha catapultado. No ha tenido, creo yo, una suficiente conexión popular. Creo que ha adquirido un poco la marca política por su actuación en el Congreso, su rol de abogado. Alberto es un tipo que tiene 40 años en el ojo público. Alberto debe tener 52, 53 años, sale en televisión desde que tiene 12. Sí. Es burbujito. Claro. ¿Cómo no puede tener más votos si él ha sido uno de los congresistas más votados en su momento? ¿Qué te parece si regresamos luego de la pausa para ver qué pueden hacer todos los demás para subir y para darle algo de vida a una campaña que la verdad parece aletargada? 8:46, pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Yo soy huancaíno por algo, conózcanme bien. Vamos a llegar al final del día para ver cómo hacemos, al final de la entrevista para ver cómo hacemos. Pero a ver, los otros, ¿qué pueden hacer para subir? En cuarto lugar está Castañeda Pardo, ahí está lo que decías al inicio, con 4%, cuatro lugares, solamente tiene 4 puntos de voto. A ver, el tema con él es que, claro, el papá ha sido un fenómeno de la política peruana, ha gobernado el municipio de Lima durante muchos años con 70 o más por ciento de aprobación. Ahora llega solo a 25%. No está en su mejor momento, tiene algo de cuestionamiento y eso se le ha transferido al hijo. Lo mismo pasaba con Alberto Fujimori y Keiko, ¿no? Entonces, los hijos reciben herencias políticas de los papás, claro, que en este caso son pasivos y activos, ¿no? Pero por último, si está con 4, hermano, que salga a hacer campaña con el papá y que trate lo que yo haría. Consejo de pata, ¿no? Lo he conocido, lo he visto dos veces en mi vida, ¿no es cierto? A este muchacho,
que se agarre al papá, pues, hermano, ¿qué le queda? El voto duro del sol de solidaridad y trepar a un 8, 9% y terminar, si no ganando, mete bancada, pues, en el consejo, digo. Claro, podría empujarlo el papá, pues, pero también eso es una imagen muy, muy negativa de hijito de papá, ¿no? Que más bien es algo que lo puede perjudicar, ¿no? Porque en el voto de rechazo él está en segundo lugar después de Urresti. ¿Por el y papá? En segundo lugar, claro, es por el papá, no es por... Es ya, pero ¿y entonces qué consejo le darías? A ver, si él te dice, ya, Lucho, a ver, tírame un centro. El tipo está muerto. Si sale con el papá, le va mal. Claro. Y si no sale con el papá, ahí no lo conocen. Claro. Está lo mismo que le pasa a todos los demás. No tienen una propuesta comunicacional que los diferencie. Además, él tampoco es, siendo un hombre joven, no es pues hipersimpático, no es pues un sex symbol, no es que tiene enamorada, no está en un escándalo, no tiene hijos, o sea, sí. No es el papá joven. Claro. Reyardo puede hacer la de papá joven, porque uh-huh. Es un hombre joven, es cierto, tiene una linda familia, pero este no. O sea, si no tiene familia que mostrar... Ahí tienes un problema, porque el voto conservador a muchos les gusta un hombre casado, con hijos, asentado, ¿no? Sano, bueno, chamba, el marido que todo el mundo quiere, el hijo que todo el mundo quiere, el hermano que todo el mundo quiere, el pata que todo el mundo quiere, ¿cierto? Ese es el, supuestamente, claro, lo que te dice el ABC del marketing. No va a estar haciendo mataperras y va a estar trabajando por la ciudad, supuestamente. ¿Entiendes? No se viera chupar con sus patas, ¿no es cierto? Es un tipo asentado. Bueno, eso... Ni mujeriego tampoco. Ni mujer, o sea, él no tiene eso. Acuérdate que Castañeda, como no tenía eso, ¿te acuerdas que le quisieron hacer un romance con una ecuatoriana, una rubia? Sí, sí, sí. Tampoco ligó. Tampoco. Galán otoñal no corre. Entonces, él no tiene. Yo no le veo mucho juego a Castañeda. No, y sobre todo que él Pardo, y digo. Otros candidatos tienen un problema muy serio, que no tienen creatividad en su comunicación. A ver, muchos están o en el enfrentamiento, o haciendo las cosas obvias, o tomándose la foto con la viejita o con el niñito, que nadie se lo cree, o poniendo fotos. La campaña manual, ¿no? Exacto, poniendo fotos con una sonrisa y su logo partidario, eso no mueve a nadie, no hay creatividad, no hay imaginación. Las campañas son de mucha pobreza hasta ahorita creativa. Está pobre. ¿Quién más está entonces arriba de Castañeda? En tercer lugar, medalla de bronce, ya entramos al podio, Philip Urresti, ¿con cuánto? 6%. Siendo el 4, a ver, el tema de Urresti es que siendo un tipo muy simpático, porque Urresti... La gente lo ve en televisión y se achora y tal, pero en el trato personal es muy campechano Urresti y es simpático. Urresti, si se cruza con Alan García, también lo jode y él jode a todo el mundo y es... Pero no sale de su tema anti-Keiko, anti-Alan y de su tema de la seguridad. Claro. Y tiene un problema gravísimo, hermano. Lo están acusando de violación y de asesinato. Uh-huh. Y de violación y asesinato a un periodista. O sea, tiene problemas... Creo él tiene problemas mayores a la campaña. Al pata lo van a meter preso. Sí, y es probable que no vaya, que no continúe en campaña. Esa probabilidad existe. Es más, no él está... ha dicho que si hasta determinado momento a él no le exculpan, él va a decir que no voten por él. Acuña lo debe matar. Claro, ahora vamos a ver. Nadie está viendo todavía el voto válido. Si quitamos a los indecisos, ese 6% de Urresti se transforma más o menos en un 10% de voto válido. Ya, okay. Si no va... Vendría la pregunta, ¿a dónde irían esos votos? Correcto, pero eso también es exponencia para todos. Uh-huh. Después, ¿quién viene? Belmont. Segundo, Belmont, 8%. Uh-huh. Esto nos dice que el tema antivenezolanos en Perú no le ha dado resultados porque esa encuesta es posterior a ese mensaje. Lo que pasa es que Belmont ha tenido la imagen de ser un buen hombre toda su vida, o parte de su vida, porque hacía obra de bien para los niños... porque era un hombre de familia, porque él teniendo un chico con problemas se solidarizaba con los chicos con problemas, y él era el positivo, él era hermanón. Claro. Pero ahora es un viejo cascarrabia que odia a todo el mundo, que habla mal de todo el mundo, y que se le agarra con algo que es pues algo muy peruano. El peruano es invitador. Cuando tú vas a una casa de alguien, si mi mamá te ve, te va a sacar un tecito y un quequito. Y si voy a tu casa, me van a invitar una butifarrita. Entonces vienen los venezolanos en desgracia y él le dijeron a alguien, le dijo que es bueno. Y pucha, tú has visto las imágenes, los niñitos venezolanos, las señoras, las viejitas, despidiéndose de sus nietos. Y Belmont, en vez de ser el solidario con los venezolanos, les pega. Claro, Belmont, yo creo que con su equipo, con alguna gente, han madurado el tema y han dicho, a ver, Trump
creó un mensaje, un discurso antimigratorio, se buscó a sus enemigos, que eran los mexicanos, que no eran más peligrosos que un pequeño ratón, y los transformó en un tigre de la Malasia gigante, y aterró a la clase media americana, etcétera, ¿no? Y la hizo, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa? El tema migratorio es política federal, es política del presidente de la República, del gobierno, ¿de acuerdo? En cambio, acá el tema migratorio no es competencia municipal. Por lo tanto, Belmo está totalmente fuera. Y además, los migrantes que van a Estados Unidos, todas nuestras familias de migrantes, Perú tiene muchísimo, van en busca de una mejor vida. No van porque se están muriendo de hambre. O sea, ya todo el mundo en el Perú entiende que lo de Venezuela es una cosa horrible, que no tienen que comer, que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen luz, que no tienen seguridad. Claro. Pues están escapando. Se les ve como víctimas, mientras que en Estados Unidos a los latinos que van allá lo ven como que vivo, se está agarrando mi sistema, se está agarrando mi colegio, está en la cola del social, de cómo se llama, de la ayuda social. Entonces, este es un vivo que se quiere agarrar la plata de mis impuestos, donde todo el mundo tributa también. Claro. El mensaje de Venmo no era creíble, porque claro, dijo, a ver, vamos a buscar un enemigo que son los venezolanos, ¿no? Ajá. Hay gente sí que está preocupada en el Perú y hay un sentimiento antivenezolano a nivel popular en el país. Yo lo he podido constatar en distintos lugares del Perú, ¿ya? Vamos a generar, a mover ese sentimiento y de esa manera vamos a ganar adhesión. Ese ha sido el razonamiento, un poco a lo Trump, ¿no? Pero no le ha resultado, no es creíble, más por otra razón. Si analizas bien el mensaje de Belmont, dice sí, porque entonces estos venezolanos son 1 millón y que se han puesto en alianza con los apristas y se van a juntar los dos para tener 1 millón de votos el APRA. ¿Quién se lo va a creer? Para comenzar tienes que estar en el padrón electoral. Y además... ¿no? Y más, perdóname, sí. Juntas a un supuesto enemigo que son los venezolanos con otros enemigos que son los apristas, que también tiene, es un partido que tiene rechazo. No, y además dijo que los venezolanos era culpa de los apristas, cosas claro, que... Claro, claro. Y además, claro. Ya, está bien que le tengas bronca a Alan García y al APRA, está bien, pero no es creíble que el aprismo está coordinando para que se vengan acá. Sí. Una historia tiene que ser verosímil. Lo que tendría que haber hecho él, acuérdate que él cuando es alcalde de Lima venía a ser activo, venía a hacer sus programas de radio, sus programas de televisión, sus teletones, y él se mostraba haciendo deporte, era simpático, era proactivo y activo. Joven, pintón, musculoso, o sea, el tipo era un tipo que hacía, pero Belmont, desde que ha dejado de ser alcalde, no trabaja. O sea, es un señor mayor, cascarrabias, pero ¿en qué trabaja? Es un cactus, vive el aire, ¿no es cierto? Para la gente no trabaja. Entonces, eso a él... Yo creo que es un fabuloso candidato, que si le hubiera dado una imagen positiva de lo que ha hecho con su vida, ¿no es cierto?, hubiera sido bueno. Pero si sale a hablar mal del hijo, un papá que habla mal de su hijo... Y le puso un signo muy negativo a su campaña, incluido este caso, ¿no? Ahora, el que se haya colocado en segundo lugar, de alguna manera era interesante, porque eso lo podía convertir en un retador si él sabía manejar una campaña. Ahora, podría hacerlo todavía. Si él varía y se pone en tono positivo y en tono simpático, ¿no es cierto? ¿Podría mejorar? Digamos que vuelva a ser el hermano un poquito más grande, ¿no? El tión, pues, el tío Belmont. Tampoco, por decirte, antes era el hermano, ahora es el tío Ricardo. Mi tío Ricardo, o sea... Pero un tío bacán, pues. Un tío, la tía bacán, pues. Oye, la Villaranga no siendo la tía bacán. Claro. Y tú y yo sabemos a estas alturas que la señora para trabajar es incompetente. En su vida trabajó ni para los públicos ni los privados. Y la verdad es que es una cabal inútil. O sea, la señora no tiene ahora, ya que todo el mundo la ve, ¿no es cierto?, fríamente, la señora no servía para nada. Esa es la realidad. Estoy siendo un poco cruel de repente con la gente, pero es la realidad. Y para colmo, está con unos problemas de corrupción horribles. Pero la señora no funcionaba, no era buena, pero le hicieron buena porque sonreía, porque era bacán. Era la tía que no te jodía si fumabas güiro, ¿me entiendes? Ganó en el Waikiki, porque la tía se llama De la Puente, es bacán, ¿no? Es la rica que se fue con los pobres. Construyeron ella la buena y Lourdes era la que tenía casa con piscina. O sea, la pusieron a Lourdes de Pituca, cuando la Pituca es la otra, ¿me entiendes? Pero ella iba al Agustino y abrazaba a gente. Acuérdate esa foto de Lourdes con Javier Barrón en la piscina de Corpac de Lourdes, que es una casa de clase media, la pusieron como la San Isidrina Pituca. Y la otra, la tía Bacán, la fregaron. 8:58. Renzo Reyardo no quiere debatir con nadie, está copiando la estrategia de Castañeda de no hacerle nada a nadie. Él quiere ganar, entiendo... Silbando bajito. El que va adelante no le conviene el debate porque se expone más, evidentemente. Yeah. Pero eso es una regla de siempre, ¿no? Ahora, en un momento dado, de pronto se genera la presión
y tendría que haber un debate. Ahora, en el Perú los debates no son debates, porque entonces han de escuchar a 20 candidatos. Claro. Cada uno tiene tiempo para hacer un comercial de... Y son de exposiciones de a seis, no quieren. Tendría que haber un segundo debate que sea un... Como le llaman. Al final van a haber debates. Cara a cara. Ya, pero con esa... De repente en el debate, no sé, pues Belmont les pega a todos... O aparece la capuña diciendo yo soy una mujer decente, aquí estoy. La historia de los debates municipales es que sí han tenido un impacto grande. No han definido todo, pero a ver, el año 2002, en ese debate, sí decidió el debate, porque sube ¿cómo se llama? Jaime Salinas, de 3-4% sube a 18, y al subir le quita votos a Andrade. Y gracias a eso gana Castañeda, historia del debate. Luego el debate de Villarán con Lourdes, la diferencia era de 10, 15 puntos. Y después y Lourdes se aleonó, era otra Lourdes. Claro. ¿No? Fue muy agresiva, muy dura, destrozó a Villarán y al final redujo la distancia a pocas décimas. Pero igual perdió. Punto. Igual perdió, pero digamos hubo un impacto del debate. Ahora, y el debate salvo finalmente... que salga audio, video, o sea, ahorita todos los que chuponean deben estar atrás, trolls, a mí yo ya no sé qué hacer con mi Twitter, me lo han hackeado, se meten a mi fake, me inventan nombres, hay Philip 1, Philip 2, yo no soy en campaña de nada, pero digo, calculo que le van a hacer lo mismo a ellos, les van a trucar una foto, le van a buscar amante, le van a meter coca en el carro, o sea, algo para tumbarlos, a Reyardo tiene que tener una vida monacal, cuidar lo que habla, cambiar el teléfono, hablar por WhatsApp. Porque la contracampaña podría tumbar a Reyardo. Podría ser, ¿no? Con ese nivel de indecisos tan alto y con tanta fragmentación del voto, nadie puede decir que ya la tiene segura. Ahora, Reyardo, si quitas a los indecisos, tiene más o menos 30% de voto válido. Correcto. Es una candidatura que ya más o menos tiene cierta firmeza, por un lado. Por otro lado, él tiene un nivel de simpatía, de valoración positiva bastante alto, claro, en comparación con otros candidatos, ¿no? Es el único que sale con un índice favorable, positivo en este caso. Y por otro lado, la agenda es que todos los temas que están saliendo contra él, que son muy fuertes, no lo están afectando, pues por lo que ya hemos conversado. La atención está en Inostrosa. El está voto cruzado. En otras cosas. Pueden pasar, por decirte, Somos Perú es un partido que tiene mucha fuerza en algunos distritos y de repente Suri le va mal, pero a algunos le va bien. Renzo Reyardo tiene candidato fortísimo, mi chochera Quique Dupuy en ATE está arrasando, entonces por ahí es que Renzo se hace fuerte y dice, prefiero ir a hacer campaña a los conos donde estoy fuerte y no matarme en los sets de televisión, porque si voy a la televisión lo que van a hacer es invitarlo a Reyardo para que se cruce en los estudios con Urresti, es algo muy propio de los canales de televisión, ¿no? Claro, claro. Ah, ¿no quieres debatir? Te invito y a la hora que llegas tú Urresti, Urresti se te ve encima. Dice, oh, no quieres debatir conmigo, aflojas. Eso van a tratar de hacerlo. Entonces yo calculo que Renzo Gil no es. Claro. No le conviene pisar el palito, pues. No le conviene. A él le interesa estar al margen de cualquier discusión, cualquier debate, porque eso lo podría hacer vulnerable, ¿no? Creo que a su manera está manejando la campaña, está haciendo... Él y otros candidatos están haciendo una campaña BTL, ¿no? Una campaña por debajo, claro, de la línea masiva, efusiva... de los medios, ¿no? Con excepción de algunos candidatos tipo Urresti, que sí busca los medios para, claro, ese estilo de provocación que no le está dando. Ahora, el día a día ahora va a ser muy importante lo que se llama en el tracking, por decirte, el día de hoy, este tema, ok, ya nos escucharon, pero la verdad, no lo tomes a mal, la gente está en este momento esperando a qué va a decir el Ejalde y el Tigrillo del partido de hoy, ¿no es cierto? Y todo el mundo en su oficina va a decir, este maldito de, claro, Benavente, claro, en Voz Populi, no me deja ver el partido Benavente, claro, porque de 1:30 a 3:30 la gente va a querer ver el partido, y cuando llega su jato, lo que va a hacer la gente es al toque ver la repetición del partido. O sea, hoy día es un día muerto para los políticos. Bueno, de repente y el domingo igual. La repetición de esa entrevista, Filipe, tú qué sabes. Pucha, que ya no seas positivo, mi querido Lucho Belmont. Bueno. Es que es verdad, y el domingo todo el mundo va a estar metido en el partido. Porque, claro, claro. ¿Me entiendes? Pero porque igual... La gente está tan harta de la política que va a preferir ver el partido Perú-Alemania. El fútbol también le conviene a los que van adelante genéricamente en, los claro, porque están en, otra cosa, en todos los distritos. Claro, porque lleva, correcto, la discusión a otro punto. Pronóstico de Voz Populi para el partido de hoy, Perú-Holanda. Positivo, un empate. Positivo, un empate. Yo creo que Perú puede ganar. Pronóstico de Voz Populi del partido Perú-Alemania del domingo. Miércoles, otro empate. Ahí sí yo creo que perdemos. ¿Qué estaba haciendo Lucho Benavente? ¿Qué, hace cuántos años fuimos al Mundial del 82?
¿Cuánto? Estoy acá con el Lejal de Godos y Carlos Alberto Navarro coordinando. Me han traído la camiseta de la selección, la nueva, la que tiene la manga roja en la parte ¿tú izquierda. ¿Qué hacías? ¿Con quién viste ese partido que termina 0-0 Perú-Uruguay y que Chumpi se despide de los mundiales? ¿Con quién estabas? Éramos un grupo de amigos de la universidad, ya habíamos terminado en la universidad. Ya. Vimos ese partido y después nos fuimos a Miraflores a tomar unas... A romper. Veces. O sea, tú fuiste el que rompiste esa luna en el cine Pacífico. Correcto, fuiste tú. Yo estaba al costado. Pacíficamente, tú tiraste la pelota. Listo, ha sido muy amable Lucho Benavente. No han sido buenas noticias prácticamente para ninguno de los candidatos, pero así están dadas las cosas. Vámonos a la pausa, Quique. 9:04, ¿quién viene luego de la misma? Vienen el Ejal del Godo Cáceres y Carlos Alberto Navarro aquí en Exitosa, la Radio del Perú, para hablar del partido de más tarde ante Holanda. Y del Perú-Uruguay, no seas así. Pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Sabías que el lado derecho del corazón transporta sangre a los pulmones y el izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo? Colecciona con tu diario Caribeña el Atlas Visual y el Porqué del Cuerpo Humano. Una ayuda única para los chicos que están en el colegio, para que puedan comprender la anatomía y funciones de nuestro cuerpo de una manera muy divertida, con gráficos, preguntas y respuestas muy bien explicadas. ¡No te quedes! Todos los días sale una lámina. Atlas Visual y el Porqué del Cuerpo Humano. Reclámalo gratis con tu diario Caribeña. Callejón de Huaylas, tierra prodigiosa. Todos te llaman Suiza Peruana. Conocida en el mundo entero como la Suiza Peruana, Huaraz atesora en sus nevados los vestigios de la grandeza de una civilización. Laguna de Yanganuco, baños termales de Monterrey, montañas eternas, vigilantes, lugares paradisiacos que nadie puede olvidar. Una ciudad que renació de los escombros y se levantó para ser ejemplo de empuje y empoderamiento. Huaraz, exitosa por su gente. Huaraz, exitosa te informa con la verdad. Informativo de Exitosa. Exitosa, la temperatura. En Lima, 16 grados, en Trujillo, 18, en Ayacucho, 11 grados, 9 y 7. Exitosa está en Conexión Nacional. Información con Elsa Pereira desde Ancash. Te escuchamos, Elsa, adelante. Buenos días, la información viene en vivo desde la ciudad de Gourmet. Y efectivamente desde el 11 de agosto se viene viviendo en el distrito de Culebras de la provincia de Huarmey una conmoción total de todos los ciudadanos de este distrito, ya que se logró informar de una presunta violación sexual en estado inconsciente de parte de una madre a sus dos menores hijas, debido a que se encontró el celular en la calle. Se trataría de Danik Mariela Farfán Reto, de 36 años de edad, que fue filmada por un equipo de celular
cuando realizaba actos indebidos contra su menor hija de 14 años. La Fiscalía Provincial y el Poder Judicial de nuestra provincia de Huarmey han ordenado la detención por el presunto delito de violación. Hay ya también impedimento de salida de nuestro país, por lo que se está recurriendo a todos los medios locales y nacionales para llegar a dar con la ubicación de esta mujer que se ha llevado a sus dos pequeñas, las menores de iniciales 4F de 13 años y de iniciales SIFF de 10 años, y que se presume se les habría llevado con el fin de amenazar a sus familiares con atentar contra la vida de estas menores para no ser ubicada y librarse de esta manera de la justicia. Según los especialistas con los que hemos podido conversar, esta mujer, Dani Farfán, no se encuentra bien de la cabeza, ya que al hacer el registro de la vivienda, en el momento que llegaron las autoridades, se le encontraron varios blisters de pastillas antidepresivas y otras para dormir en una caja del dormitorio. El padre ha señalado en llantos: mi caso no es cualquiera, no quisiera que le pase a nadie nunca esto, y quiero encontrar a mis hijas y sé que todos me ayudarán porque solo así las salvaremos, ha señalado él entre llantos, apelando también a todos a la colaboración de dar con la ubicación de esta mujer, Dani, y comunicándose pues al 043-400245, que es el teléfono de la comisaría sectorial de Huarmey. Hay dos implicados más que vienen a ser el dueño de este celular y el hijo mayor de esta mujer, que están en calidad de citados en la comisaría sectorial de Huarmey. La policía ha venido haciendo dos búsquedas de la mujer, acompañada de la fiscalía y también del padre de la niña, tanto en la ciudad del Cusco como en la ciudad de Casma, dando pues como resultado negativo a su búsqueda hasta el momento. Muchas gracias por la información. 9:10 a.m. El presidente Vizcarra inauguró un colegio en Jicamarca. Tenemos más información con Álvaro Tapia. Gracias. Información en vivo desde la provincia de Huarochirí, donde se acaba de inaugurar la institución educativa de San Antonio de Jicamarca. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Si logramos tener una buena educación, vamos a lograr desterrar todos los problemas de corrupción a futuro. Porque queremos nosotros que en los colegios, que en las instituciones educativas del Perú, no solamente se formen buenos estudiantes, que eso siempre ha sido la idea. En los colegios tenemos que formar buenos estudiantes. No, tenemos que formar buenas personas. Tenemos que formar buenos peruanos. Eso es lo que tenemos que formar. Si logramos ese objetivo, tengan la seguridad que vamos a desterrar la corrupción, vamos a tener autoridades correctas, honestas, que trabajen en bien del Perú y de todos los peruanos. Hay que señalar también que el presidente ha anunciado que pues apoyará a la jurisdicción de San Antonio de Jicamarca en la zona del anexo 22 con agua y desagüe. Esto lo anunció conjuntamente con el ministro de Vivienda, Javier Piqué. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Pagó presuntas coimas que no se conocían por 8 obras. Se trata de los proyectos IRSA Norte, Interceptor Norte, Chimbote, Jauja Potable y el proyecto Carguas. Documentos que Marcelo Odebrecht entregó recientemente a la justicia de Brasil da cuenta también de transferencias de dinero para el proyecto Tren Eléctrico, la central hidroeléctrica de Chaquia, la concesión del proyecto de irrigación Olmos y la obra de saneamiento Iquitos. Obras adjudicadas en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, por las cuales la constructora brasileña no había confesado aún que había hecho pagos ilícitos. La franja y nuestra pasión salieron de sus límites, así explican nuevo diseño de la selección peruana de la camiseta de la bicolor. Manga roja en la nueva camiseta nacional. Ante las críticas, la marca deportiva responsable del diseño detalló en redes sociales que se trata de un detalle con un significado especial. La franja es la esencia de nuestra camiseta. Toda esta pasión salió de sus límites. La nueva piel de la bicolor será estrenada hoy ante su similar de Holanda en el primer duelo amistoso de esta segunda etapa de la era Gareca. 9:13 a.m. Tú estás en Exitosa. Continuamos con Philip Butters. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa, con un lenguaje claro, directo y objetivo. Pide en tu kiosco preferido a solo un sol. Diario Exitosa te informa con la verdad.
La ciudad más importante de la Sierra Norte del Perú, Cajamarca, situada al margen este de la cordillera de los Andes. Cajamarca, una ciudad en constante crecimiento, fue zona vital del Imperio Incaico, donde se produjo la captura de Atahualpa y surgió la mágica leyenda del cuarto del rescate. Cajamarca es baños del Inca, laderas de colores, centro vital de uno de los carnavales más pintorescos del mundo, donde corren ríos de leche y abunda carne de primera. Cajamarca, conocida como la flor del Cumbe. Cajamarca, exitosa por su gente. Cajamarca, exitosa, te informa con la verdad. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Yo estoy con mi tío Alejandro Godos y con lo que queda del Tigrillo Navarro. Yo les contaba que para mí España 82 es una clasificación que a mí no me sorprendió, porque yo había crecido con las historias de México 70. Yo vi el Perú campeón del año 75 Copa América. Yo vi el 78. Entonces, para mí como niño era normal ir al Mundial del 82 con los monstruos que teníamos en la cancha. Para mí la emoción era ver a Chumpi. Y a Chumpi, como le contaba Alejandro, al Tigrillo. Yo lo relacionaba con mi papá, porque mi papá me hizo hincha de la U y me hizo hincha de Chumpi. Entonces yo, cuando lo vi Héctor Chumpitas enarbolado en la bandera, yo me puse a moquear. Y el Halder le pongo esta música y me dice, no me hagas moquear. Y la gente te quiere ver y escuchar moquear el Halder Godos. Muy buenos días. Fili, buenos días. Al Tigrío también. Sí, efectivamente. La emoción y los recuerdos se vienen como una película. Que a uno lo hacen pensar todo lo que ha tenido la selección con Héctor Chumpitaz, el capitán de América, dos veces capitán de América, el granítico, el del doble ritmo, del doble Tucco Nicolini, es decir, una locura, pues. Y todavía mueve el reloj de oro. La cacerola abaniquea los relojes, los anillos de plata. ¿Plata? Y el Tigrillo no tiene ni palté. Oro blanco, hermano, y manzanilla. Tú no tienes ni un reloj de arena. Nada. Pero voy a tomar, ya le tomé foto al carro que ha traído el Tigrillo ahora. Decía que venía por Barranco, Chorrillo, lo escuchaba. Yo también estaba por la Panamericana. Y cuando llega una nave, bueno, está bien, te felicito. Sobre. Gracias. Así debe ser. Bueno, ¿tú te acuerdas de ese día, Tigrillo? ¿Cuál de los? El de España 82. Sí, perfectamente. Es más, ¿qué edad tenías, ese partido, fíjate, estaba vestida con una malla blanca y roja, que era una anfitriona del canal de Panamericana Televisión, Gisela Valcárcel. En la pista de tierra, le decían. Y estaba Amparo Brambila también. Claro que sí. ¿Y qué gritó la gente de Oriente, el Halder Godos? ¿Qué gritó? ¿Qué gritó cuando lo vio Gisela en la cancha? Ay, ay, ay. Maravillas. Pero qué maravilla. ¿Qué gritó la gente?